Largaron el clásico Jockey Club argentino sobre la distancia de 1.400 metros. Rápidamente trata de hacer la delantera por el interior de la pista. El número 1, First Goy, le ve la ventaja sobre el 2, Itagüe, muy cerca ha quedado el 4, abierto Rice y The Hub. Cuerpo medio este viene avanzando el competidor. El número 3, Coletazo Jet, muy cerca lo hace el número 5, vamos francés por el lado exterior de la cancha, cerrando la marcha. El número 6, Docs Liu, descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba. Y el número 1, First Goy, en la delantera, le ve la ventaja sobre el 2, Itagüe, que por fuera va buscando el puntero. Cuerpo medio lo hace el número 4, Rice y Hub. Muy cerca viene avanzando por dentro el número 3, Coletazo Jet, a medio cuerpo de este lo hace el competidor. El número 6, Docs Liu, cierra la marcha ahora el 5, vamos francés, están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. El 1 First Guy se mantiene en la delantera con 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 2 Itagüe. Medio cuerpo este luego hace el 4 por fuera Rice y Hub. Muy cerca viene avanzando el competidor en el número 3 Coletazo Jet. Últimos tramos del codo van a ingresar en la recta principal. Lo hacen en este preciso instante. 400 metros para el disco y el 1 First Goy se mantiene en la delantera con 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 3, Coletazo Jet, que actúa por dentro ahora. Por fuera lo hace el 2 Itagüe. Muy cerca ha quedado el competidor en el número 4 Rice y Hub. 200 metros para el disco y el número 1, First Guy, se mantiene en la delantera con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, Itagüe, más atrás lo hacen el 3, el 4, el 6, lejos el 5, que cierra la marcha, 50 metros para el disco y el número 1, First Guy, conducido por Jorge Ricardo, se impone en este clásico y cruzaron el disco.